Un aparente cortocircuito provocó un incendio en un domicilio de la colonia Morelos, quinto sector, el cual dejó diversos daños y generó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio. Los hechos ocurrieron minutos después de las ocho horas de este martes, cuando vecinos se percataron de que una vivienda ubicada en el cruce de las calles 7 y 58 se estaba quemando. Los colonos mencionaron que la casa era habitada por un joven que en ese momento se encontraba trabajando, por lo que algunos de ellos decidieron romper el cristal de un de las ventanas y combatir el fuego utilizando cubetas con agua. Elementos de la policía municipal y del cuerpo de bomberos acudieron al sitio luego de que la situación fuera reportada al sistema de emergencias 911, por lo que el incidente fue puesto bajo control a los pocos minutos. Se presumió que el siniestro pudo ser ocasionado por un cortocircuito, dándose a conocer que las llamas consumieron diversos muebles, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.